testigo de Jehová no permiten la transfusión. El debate es entre la esposa, que dice, no, es testigo de Jehová, él decidió esto, y los padres que dicen, no, por Dios, salvemos la de esta vida. La señora lo único que está haciendo es respetando la decisión de él. Usted muy bien dice, yo respeto su forma de vivir. Uh-huh. ¿Usted también respetaría su forma de morir? Y la prueba es que no. Los papás dicen, más allá de que yo no sé si este documento es válido, lo que me pregunto es, si no lo tenía él y si él hoy no puede hablar, ¿por qué dejar en manos de una religión la vida de una persona? Mentira. En el momento que sufrió el accidente, ¿tenía este papel consigo o lo acercó su mujer? Si hoy Pablo se despierta, la besa a la señora y le agradecería lo que está haciendo. La esposa que en su momento tuvo un cortocircuito con ustedes, por lo menos en cuanto a los caminos a tomar, ¿fue difícil negociar con alguien tan fanatizado con una postura? No, no negociamos nunca porque yo eso lo hice sin interiorizarlos a ellos. Una persona lesionada como está este chico y en riesgo de vida merece, frente a la cultura occidental y cristiana que nos abarca, la intervención del médico. Los médicos hacen lo de Poncio Pilato, es decir, esperan que la justicia resuelva. Si vos no atendés la emergencia, entrás en facilitar abandono al paciente y eutanasia. ¿Le garantiza la vida a Pablo con una transfusión? Bueno, no, lo mejoro con una transfusión. Cuando ¿Pero usted lo garantiza? Pero yo no puedo garantícelo, doctor. No, me bueno, entonces no hablemos pavada. Los testigos Jehová no tienen en cuenta que la transfusión de sangre puede ser algo que salva vidas, ¿cuál? Más que complicarla. Hablamos pavada de que esto no, otro, que el juez hace lo que la ley dice. Un juez se atrevería a mandar preso a un médico que le ponga sangre a una persona que está moribunda. Al no estar haciéndole la transfusión, estamos ayudando a que se muera. ¿Qué es morir dignamente? Morís. Es decir, dignamente respecto de que no toquen tus elementos identitarios que alteren de algún modo lo que vos considerás que es bueno para vos. Es decir, si rozan eso, rozan tu dignidad. Mientras tanto, el tiempo pasa y los riesgos son mayores para su salud. Primer ¿qué riesgos corren? De morirse. Cuando una doctrina te dice que vos no puedes aceptar una transfusión y te niega un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, yo lo considero una secta destructiva, como está catalogado en un montón de países, por las prácticas peligrosas que tienen, como dejar morir adeptos. Toda la vida él ha sido feliz dentro de eso, nunca me interesa polemizar, simplemente en un caso que yo vi en peligro su vida y no siendo de lo que él llama su fe, yo obré de la manera que me indicó mi conciencia. Él eligió, antes de que le ocurra esto, en un caso de emergencia, lo que quería para su vida. A mi hijo y a mis padres, le digo, por favor, cualquier otra alternativa menos sangre. La persona que firma eso ya está captada y manipulada psicológicamente. Tu sano juicio jamás vas a firmar tu propia muerte. Jamás. Yo no estoy de acuerdo con que una vida humana esté sujeta a, ¿cómo es?, a algún designio externo a esa misma vida humana. Sí, pero no nos olvidemos que ya hay miles de muertos por este tema. Una parece Pablo no es el primer caso. En realidad, él firmó un formulario que se adhería a una reglamentación que si vos no la firmabas, te expulsa. Yo quería que le dieran la transfusión y la logré. Yo lo que quería es su vida por sobre todo, después de vida. Son las 10:56 de la mañana. Sabemos que la televisión está en todos lados, también en los despachos del poder. Cuando decimos poder, hablamos del poder judicial. También podemos hablar del poder político. Quien tenga que levantar un teléfono, que lo levante. Que no tenga miedo, porque realmente acá estamos hablando de un minuto a minuto donde la situación puede complicarse un poco más. Le quiero preguntar a Dalis, que la semana pasada le tocó un poco ponerse en el lugar de los testigos de Jehová a partir de su historia de vida. Bueno, vos estuviste en la secta de los testigos de Jehová. No es, bueno, ahí es una discusión de que si eso no es... La creencia. Bueno, ya entró la creencia. Bueno, para mí es una secta. Yo conozco y estuvimos hablando un poco con Jorge también detrás de cámara. Yo siempre lo dije y soy muy clara. No estoy de acuerdo con este requisito, aunque no es obligatorio. Por eso no sos testigo de Jehová. Hay mucho, claro, exactamente, la transfusión de sangre como... Como Cristian, que el piripipí es muy, muy macho, pero no firma. O sea, no, pero no es obligatorio. En este caso, Pablo sí eligió. Estábamos hablando, ya la semana pasada discutimos mucho sobre los testigos de Jehová.
Y tenemos tiempo para seguir debatiendo si corresponde o no corresponde, pero creo que en este caso en particular de Pablo, el tiempo es vital. Creo que en este caso ya no se trata de... Ya no hay dudas que corresponde la transfusión, dale, claro, digo, no hay discusión pero, alguna. A lo que voy, a lo que voy ¿por qué es el fanatismo que, no entendemos? No, a lo que voy es ¿puedes explicar el fanatismo este? A lo que voy es que ahora no se trata, en este momento, no se trata de tratar de cambiar la cabeza a los testigos de Jehová, sino que en este caso la vida está en manos de la justicia. Sí, hay que cambiarle la cabeza a los testigos de Jehová porque están matando gente. Y va a haber nuevos casos. Están matando gente con una ideología ridícula. Por Dios, estamos en el 2012. Lo están dejando morir a Pablo, Dalis. Pero en este caso no se trata de los testigos de Jehová. Ahora está en manos de la justicia. ¿Y quién toma la decisión? Es la justicia. Pero ¿sabes por qué se hay que cambiar la cabeza a los testigos de Jehová, Dalis? Porque después de Pablo, que ojalá se recupere, va a haber muchos casos más, como hubo casos antes, ¿o no, doctor? Sí, no, exactamente. ¿Cuánta gente murió por esto? Y murió mucha gente. Está el caso de Claudio Zampini en Rosario hace en febrero del año pasado. Pero digo, yo quiero hacer un llamamiento. Con una transfusión se lo puede salvar. Sí. De hecho, pasa eso, clandestinamente. Hay muchos testigos de Jehová. Sí. Yo he recibido muchos Twitter de esto, que pese a haber firmado eso, por medios non santos, han salvado la vida. Parientes han logrado salvar la vida en otro instituto donde se le hizo la transfusión sin decir... Acá lo que es acá lamentable... Me permití decir algo porque justo estaba hablando y yo quería hacer... Sí. Discúlpame. A mí me parece que lo que dice Dalis, más allá después de que discutamos el tema de la secta y como bien vos decís, que esto marque otro precedente. Exacto. Pero primero... Si la justicia no actúa con tiempo y forma, yo voy y le pido una audiencia a la presidenta. Para que intervenga el poder político y el poder ejecutivo. Y a lo que voy... Ella como madre entendería que no dejaría morir un hijo por falta de una transfusión. Y lo que dijo D'Alessandro es que mucha gente recurrió... No sé, digamos, yo no... Digamos, ¿cómo es la vía? ¿Tenés que pedírsela acá públicamente? Yo lo que quería preguntar, es justamente esto. ¿Cómo es, doctor? ¿Puede haber un héroe? No. La audiencia, ¿puede haber un héroe legal, doctor? Directamente por mesa de entrada. Seguramente con esto que dijo... Seguramente alguien de presidencia va a llamar a Jorge Albarracín. Ojalá. Por favor. Ojalá. Así como la justicia le puso los guardaespaldas y todos los éxitos a Gasalla, cuando una persona verdaderamente lo necesita, que esté la justicia. Bueno, pero la pregunta es... La pregunta es un problema, doctor, del Poder Ejecutivo. Eso es lo que le iba a preguntar. No, es Poder Judicial. ¿Quién puede ser héroe? De la justicia, ¿quién puede ser héroe? Esto, a ver... ¿Puede ser héroe Cristina? ¿Puede ser héroe un juez? Hoy a última hora... Televisión no tiene que ser. Hoy a última hora nosotros vamos a estar dejando el recurso extraordinario. Sí. Además, vamos a iniciar una nueva medida cautelar. A partir de ahí, la justicia va a tener la posibilidad de resolver esto en forma inmediata. Yo creo que hay que pensar más en eso. Sí creo que el acompañamiento del poder político es interesante, así como el del legislativo, porque yo voy a también trabajar sobre ese tema. No puede existir esto de regular tanto para las minorías sin atender demasiado... Pero las minorías también existen. Espere, este lo digo, es que hay que defender siempre a las minorías. Pero hemos hecho parches permanentes que después resultan estos engendros. Llega un momento que hemos cubierto cualquier... a través de parches sucesivos, vamos por la ley 27.000, es una locura. Entonces hay momentos en que la ley se contradice. ¿Qué es lo que pasa acá? El derecho a la vida, el derecho a elegir, la eutanasia. Yo estoy de acuerdo en que no hay que prolongar la vida de alguien que se está muriendo. Jorge, ¿querés decir Pero mire algo? Lo que pasó acá. Jorge, ¿querés hablar? Yo quiero hablar de mi punto de vista, ignorando lo jurídico y lo médico, ¿no? Pero si la Presidenta tiene un problema que no se ponen de acuerdo, no sé qué Cámara, los diputados, los senadores, y saca un decreto y lo resuelve a su manera... Como ¿se puede eso? No se puede. Yo lo leo muchas veces. ¿Es eso, Jorge? ¿Pero me dejás terminar? Sí. Estamos hablando de la vida de mi hijo. Entonces, para mí, voy a otra velocidad que la justicia. Si la Presidenta puede hacer eso, entonces ¿para qué tenemos una Presidenta si no puede resolver eso? Bueno, pero es constitucional, para, maestro, no, es eso. Lo que pero pasa, la no vida podemos... de mi hijo es anticonstitucional. Yo lo entiendo, yo entonces, lo entiendo. ¿Qué están esperando? Que mis compañeros, como están proponiendo, saquen los colectivos a la calle, que hagamos desastre, que la gente se manifieste. ¿Qué es lo que están queriendo? ¿Qué es lo que están queriendo? ¿O qué es lo que están queriendo? ¿No será constitucional? Sí, mi compañero hace 20 días que lo veo deteniendo. ¿Propusieron eso? Pero totalmente. ¿Que hacer una manifestación en dónde? No sé, el lugar se buscaría. ¿Qué pasa? Que el mamarracho es lo que hacen firmar los testigos de Jehová. Yo voy a esperar ese tiempo, cuando la vida de mi hijo está ahí, la Presidenta no puede sacar un decreto. No hay nadie en este país que deje... Hay una persona en un séptimo piso en pleno centro de Buenos Aires. Sí. No hay nadie en este país que hay miedo, qué sé yo, qué hay. No hay nadie que pueda... A mí me llama la atención, Martín. Yo sé que vos me entendés. La inoperancia. Y yo entonces, ¿para qué queremos la justicia? Por eso. ¿Para qué la queremos? Y cuando hablamos, un caso así no obra. Cuando la televisión habla del Poder Ejecutivo... A ver, el Poder Ejecutivo, para algo tiene sus ministros, que se ocupan de cada tema. Y en este caso, está el Ministerio de Salud.
que debería intervenir. El ministro de Justicia también. Porque pero pasaron de repente, días. De repente Cristina no lo puede atender a la televisión. No. Pero el Ministerio de Salud, ¿por qué no hace nada? ¿No se sensibiliza? ¿No se conmociona con este caso que hay una vida por perder? Toti, acá hay una realidad. Esto hubo un momento de gravedad donde hubo la justicia dictó una resolución a favor. Luego lo revocó la Cámara. En el interín, Pablo recuperó la conciencia levemente. Es decir, lo que dijo el padre claramente es, ahora tiene voluntad. No le preguntaron, ¿eh? No, pero está bien, pero ante la situación de que él salía de la situación de gravedad, obviamente el padre dijo, por lo menos respeto ese ropaje de legalidad donde él había manifestado su voluntad. Hoy se vuelve a dar por segunda vez la crisis y la gravedad. Estamos otra vez como estábamos antes. Estamos más graves. Está bien, pero digo. Ahora los minutos. Pero, que, a ver, doctor, no es lo mismo que cuando tenía 20 de hematocrito y 7 de hemoglobina. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero digo, no carguemos sobre el Poder Ejecutivo lo que tiene que resolver el Poder Judicial. No carguemos sobre la justicia, Alessandro. A ver, acá lo que importa es salvar la vida de un muchacho de 8 años y no por una locura irracional. Ahora, a ver si nos entendemos. También está la objeción de conciencia de los medios. Un problema de la Corte Suprema en minutos. Va a tener que resolver. Ojalá. ¿Lo va a resolver? Lo va a resolver rápidamente. En este estado, ¿cuánto puede sobrevivir una persona? Bueno, yo no, a ver, es muy difícil porque yo no, digamos, no lo he visto, digamos, tendría que ir a la terapia. Hablar. Hematocrito, hemoglobina. A ver, si él sigue en este estado, esto va, digamos, va indeclinablemente a que las complicaciones lo terminen matando. Necesito urgentemente la transfusión. Ya. Es vital. Esta transfusión de ahora. ¿Está más complicada que la primera transfusión que se tenía que haber aplicado? Obviamente. A ver, tuvo una hemorragia digestiva. A ver, le hacen primero para descomprimirle la parte cuando el proyectil quedó alojado en la parte delantera, digamos, de la parte frontal del cerebro. Ahí empieza con una hipertensión endocrinal. No, recordemos que un organismo se empieza a descompensar por un montón de cosas. Tuvo un neumotórax. Tuvo, digamos, un problema de una. Está tratado con antibióticos por un principio de meningitis, por un principio de neumonía. Le drenaron un neumotórax, le tuvieron que abrir el estómago para sacarle los coágulos porque está sangrando, porque no le han hecho, digamos, la misma falta de sangre, no irriga bien la mucosa del estómago y produce esta úlcera. Le quiero preguntar a Jorge. Jorge, vos a tu hijo lo conoces mejor que nadie. ¿Vos creés que si tu hijo despertara, tuviera 2 minutos de lucidez y de conciencia, ¿vos creés que frente a esta alternativa le decís transfusión sí, transfusión no? El tipo, ¿qué prevalece? ¿Sus ganas de seguir viviendo? ¿Él se acaba de casar? ¿O crees que esto de ser testigo de Jehová, él lo tiene muy incorporado a su vida y diría, no, que siga lo que el destino decida? Al día de hoy, yo con lo que él le está demostrando que quiere vivir, que son 24 días que está peleando solo, él está demostrando algo, está demostrando que quiere vivir. Claro. No sé si su voluntad sería tan acérrima, no quiero hablar de las idas y venidas de Pablo, no quiero. Pero yo creo que al día de hoy, después de 24 días de sobrevida, de la manera que lo está haciendo, los médicos hablan de milagro, no hablo yo. La verdad que te da bronca, porque te hacen firmar un papel que después tiene peso en la justicia, los testigos de Jehová. Y estamos en el 2012, o sea, cuando se le dio el significado que se le dio a la sangre, no existían las transfusiones de sangre. Yo le quiero preguntar. Hoy, unos cuantos años más tarde, estamos en la misma, la verdad. También lo que pedimos para todo lo que venga es que a los testigos de Jehová no les hagan firmar más este tipo de ridiculeces, porque la verdad, los está conduciendo a la muerte desde algo que es, poder judicial es de los humanos, es concreto, la medicina es de los humanos, es concreta. Ahora, la sangre es metáfora, Dalí, es un valor simbólico. Lo lleva a que no tengan todas las alternativas para salvar su vida, no a matarse, porque convengamos que Pablo está en esa situación por unos delincuentes que le pegaron unos tiros. Si chocaba con el colectivo y estaba en esta misma situación, es lo mismo. Necesitaba la transfusión. No cambia eso. La inseguridad existe, pero esto no cambia el destino de Pablo. Yo le quiero preguntar a Jorge, que ha hablado siempre de su hijo. ¿A vos te parece que tu hijo fue captado psicológicamente, que es un hombre que le han obligado a tomar esta decisión? Ya un poco te preguntó Martín, pero insisto en esto porque se habla mucho de que las sectas y que lo ponen a los testigos de Jehová dentro de las sectas
maligna, por decirlo así, ¿te parece que fue captado psicológicamente, manipulado a que tome esta decisión? Eso es lo que vine precisamente a hablar el otro día. Él fue de la mano de su mamá desde que nació, ellos fueron a la iglesia, fue una decisión de él. Yo hablé de lo que era la relación de él con los testigos de Jehová, para que no piense que fue un tipo ni manipulado, ni exorcizado. Lo que hizo, lo hizo por propia voluntad, lo que eligió por tipo recto. A eso vine el otro día. Claro. No a defender a los testigos de Jehová, sino a defender a Pablo. A la verdad. Y indirectamente ellos salieron beneficiados, porque yo hablé de cómo fue Pablo lo quería. Hablé del tema del diezmo, hablé del tema de la elección de él por su religión, que puedo ser testigo de Jehová, como católico, como lo que fuese, y no vine a defender a los testigos de Jehová. Eso ya lo aclaré. Eso, vine a eso el otro día. No vine a conciliar, sino a explicar las decisiones de Pablo, que lo único que las conocía era yo. Como cuando decían que Pablo había sido expulsado, que pregunté quién lo había dicho. Que tiene una hermana que no lo es. No lo es totalmente, Natalia, no lo es testigo de Jehová. En estos años de convivencia con tu hijo, ¿es la primera vez que la cuestión testigo de Jehová genera algún cortocircuito, digamos? Y mirá qué cortocircuito, la pucha, parece mentira, ¿no? Con el simple devenir de las cosas, de lo que es la relación padre-hijo. Porque nosotros somos, hasta que yo me divorcié, me enseñé una familia normal. ¿Cuánta gente hay que la mujer va a la iglesia y la familia no? El hombre va a la iglesia y la mujer no. Y después todos conviven. ¿Esto tuvo que ver, salimos, en tu separación, paseamos con la mamá? No, fue otros temas. No, nada, en absoluto. Si le quería hacer una pregunta al doctor Alessandro, como para ver prácticamente qué es lo que se puede hacer. Si, por ejemplo, a Cristina le llega, a la presidenta Cristina Kirchner, le llega la información esta, ¿no? Suponiendo que no la supiera. Que le llegan todas las informaciones. Toda la información de que el muchacho está por morirse y el bueno, parte médico, que necesita el parte médico y bien. Y ella quisiera sacar un decreto, ¿sí? Diciendo, a este chico en forma puntual, no eliminemos a los testigos de Jehová, a este chico puntual, transfúndale sangre. Como decir, a este delincuente, sáquenlo de la cárcel. ¿Se puede eso? No se puede. Ahora, ¿quién podría ser un héroe ya no médico, sino un héroe judicial? Es decir, si un médico héroe, ¿qué haría? Agarraría y lo transfundiría. Le transfunde sangre y después se la banca. Claro. A nivel judicial, ¿quién podría ser este héroe que tome la decisión de que se lo transfunda a nivel legal? ¿Quién podría ser? Doctor, antes de contestar... Muy bien, Doc, había quedado la respuesta de lo que le planteaba Rafa. Sobre si podía, por un decreto, Cristina Kirchner, no puede. Ahora, Zaffaroni, ¿quién sería el héroe? Por ejemplo, ¿quién sería el héroe? ¿Quién sería el héroe? Judicial. La Corte Suprema. La Corte Suprema va a tener que resolver esto. Ya hay un antecedente que no es favorable a la transfusión. Es el antecedente Bamonde, que es del año 93. No fue la misma Corte Suprema. Fue dictado. No, claro que no es la misma. Okay. Fue dictado. No es la misma, pero esta es mucho más protectiva de los derechos individuales que lo que era la del 93, una corte menemista. No nos olvidemos de eso. Pero de todas maneras. También más humana también. Sí. Pero digamos esto, esta posibilidad lo tiene la Corte y la tiene de resolverlo dentro de los plazos normales de la Corte. Yo creo que se van a tener que apurar mucho. En el caso Bamonde, como bien dijo el doctor Trivisono, la realidad es que se tardó un año y medio en obtener una sentencia cuando ya Bamonde ya había salido de la situación. ¿No puede haber una resolución del Ministerio de Salud? No, el Ministerio de Salud no puede hacer nada porque hay una ley, volvemos a decir, que contempla los derechos del paciente. En esta idea de contemplar cada una de las decisiones individuales, nos hemos ido tan lejos que un paciente puede decidir quitarse o no la vida, como es este caso, por medio de una decisión anticipada. O sea, cuatro años antes. El Poder Ejecutivo va a mirar Pero Toti, es que, a ver, tranquilamente cómo se muere un ciudadano. No puede hacer nada. Si no, tendría que estar en contra de la Constitución. A ver, estamos en un Estado de Derecho, donde hay mecanismos institucionales. Igual, esto, yo respeto mucho todo ese tipo de decisiones, estoy acostumbrado a mirarlo por la televisión, cosas así, pero nosotros lo que nos trabajamos todos los días, los que estamos en la calle, nos estamos haciendo una idea de lo que es la justicia. Nosotros estamos, mucha gente que se estamos mirando, entonces nosotros nos estamos dando una idea de lo que es una justicia. Charlen, háblenlo, siéntense cómodos, pongan en palacio, donde quieran que sea, pero yo, está la vida de mi hijo acá. Claro. Que tenía que haber ser transfundido hace rato. Claro, vos no te sentías respaldado por la justicia. La justicia que primero no le dio seguridad. No, pero hubo un primer... La justicia que primero no le dio seguridad, porque por la inseguridad le pasó esto. Y ahora la justicia que no le está dando la... No es la justicia la que tiene que darle la seguridad. La justicia no da seguridad o inseguridad. Es división de poderes, Dalis. El testimonio de Jorge es tremendo. Es un tipo... Es un padre que labura, perdón, Doc. Es un padre que labura, que paga sus impuestos, que va a manejar el colectivo todos los días. Y cuando una vez que necesita algo el Estado... que va y le pide a la justicia, mi hijo necesita sangre, ¿no? Que le está pidiendo dinero. No, vale. La justicia te mira para otro lado, eso es lo que vos sentís, Jorge. Exacto. Pero a ver, pongamos las cosas así, no miró para otro lado. La justicia, en tiempo récord,
En tiempo récord, claro, el juez Maderna de Echegaray sacó la resolución autorizando la transfusión. ¿Por qué no tenía autorización ese juez para, digamos, que... Porque fue hacerlo cumplir. ¿Por qué fue le hacerlo permitieron hacer la apelación? No porque entiendo. La apelación es una parte de que está íncita a cualquier derecho... Pero si un juez está diciendo que es un suicidio lentificado... No, pero el juez dijo, digamos, eso, vino la Corte, que son tres jueces, la Cámara, vino la Cámara, no que la son tres jueces, y dijo que no tenía razón. Está bien, pero yo me pregunto, ahora, para esa pero se demoró, no se demoró nada, lo hizo, no es así, fue todo eso ocurrió en 48 horas, no fue lenta la justicia. Nosotros detuvimos el proceso pensando que salía y no era necesario confrontar más claro. en esto. Ahora lo volvemos a plantear porque vuelve a haber un proceso. ¿Podés explicar esto, Alessandro? Porque vos explicaste la semana pasada que el juez había ido al hospital y que había charlado con los testigos y que lo convencieron. Sí, señor, lo convencieron. Bueno, entonces ahí el juez podría haber actuado. No, el juez fue a cumplir la orden porque no se podía cumplir porque la mujer... Dentro del. ¿Qué presentó del propio... esto? Disculpame. No, presentó su sentencia. La mujer. ¿Qué? No, no, ¿qué presentó la mujer? El juez presentó. Actual. Nada, dijo, voy a, no dijo, voy a apelar. Mujer actual, no, mira, mujer, pero dijo, voy pero a apelar. Derecho, el representante legal en este caso es sí. la mujer. Dijo, voy a apelar, dijo la mujer. ¿Y el juez arrugó? Y él, no, es que ¿cómo no. no. Cuando uno. No es que arrugó. Dijo, si va a apelar, tiene derecho a apelar. Detengo la ejecución hasta que venga claro, la apelación. ¿Qué hubiera claro. pasado si cae en otra cámara? Para mí se equivocó el juez. ¿Qué para mí se equivocó. ¿Qué pasa si saliera en otra sala? Ahí tiene otra cámara. Para mí tendría que haberla ejecutado igual, no importa, porque las medidas sí. cautelares se ejecutan igual. En este caso era una medida cautelar. Se ejecuta igual pese a que la otra parte apela. El juez no esperó el tiempo, dio claro. la ventana para que lo ahora, hablemos de se la resolvió en horas, pero dio la sí. ventana. El juez detiene la orden de ejecución por teléfono. Espérenme que voy ahí. No sé qué pasa en el interín. Eso doy fe. No lo puedo firmar porque no tiene validez. ¿Vos qué crees que pasó en el interín? A ver, cuando te haces todas las preguntas que te haces a esta hora. Estaba todo bien y de repente aparecieron las nubes de que no se podía proceder. Yo hablo de lo que no sé, de lo que no sé supongo. No sé qué le pasó al juez para echarse atrás. ¿Pero quién pudo haber recibido presión de algún lado, el juez? Y de los testigos Jehová, evidentemente. Yo, a mí me gustaría hablar con alguien, un testigo Jehová, que den la cara. Sí. Me parece que den una respuesta a la sociedad de un caso límite. A ver, respetando Argentina es un país donde hay libertad de culto y un montón de cuestiones. Este tema no me parece un tema más. Me parece que es un caso extraordinario que puede llevar a algún replanteo, como ya lo hicieron hace 40 años, cuando prohibían el trasplante de órganos y un buen día dijeron, adelante con el trasplante de órganos. ¿Sabés que no puedo entender yo, Martín? Y le pido a Dalis como testigo de Jehová, que no fue soy testigo, como ex testigo. No puedo entender a la mujer de Pablo que, en honor a esta convicción religiosa, de culto, impide que a su marido, que ¿tienen hijos, Jorge? No, no. Bueno, hace 4 meses están. Pero bueno, al futuro padre de sus hijos, pierda la vida, se vaya de este mundo, que lo abandone, en honor a una convicción. Digo, bueno, ¿cómo puede ser? Los conozco a los testigos de Jehová como lo conoce Jorge. No fui, jamás fui testigo de Jehová. Y elijo no serlo. Lo que yo sí te puedo decir, lo que piensa esa mujer no piensa que está dejando morir, sino que los testigos de Jehová creen firmemente y profundamente y basan su vida a la Biblia. Y basan su vida a lo que es, para ellos Dios dice y sí, de lo que es la palabra de Dios. Que para la mujer pero para ellos es tan es más importante el valor eso simbólico que su trabajo. De la sangre, es más importante un valor eso simbólico que... a la sangre. Es esto. Pero para acá vos, lo que genera el gran lío es la lectura vos, que hacen los Martín, testigos de Jehová de la sangre. Eso es para vos, pero ellos no lo piensan así. Y esa mujer cree que si se va a salvar Pablo es porque Dios quiere o porque se va a hacer lo posible, pero si, y al no recibir transfusión de sangre, está siente bien, que lo está salvando. ¿Por qué no aceptan sangre? Por el valor representativo que le dan a la sangre. O sea, metáfora, digamos, pero no estamos eso, hablando eso de nada concreto. Nosotros, eso lo pensamos nosotros. No estamos nosotros, hablando de nada porque concreto. Porque para nosotros nuestra vida está por sobre todas las cosas y para ellos Dios está por sobre Dalis, todas las cosas. Es la para forma vos, de pensar. A ver si te entiendo. Para sí. vos, para la mujer de Pablo, si es que se muere, le viene algo mejor. Que sí, claro. Será salvado. Claro. Sí. No, es así, no es exactamente así. Los testigos de Jehová creen en la resurrección. Exacto. No creen que exista alma. Cuando uno muere, no muere. No, claro. pero es decir, lo que hay es lo que te hora... salva es la resurrección. Sí. Claro, si no, pero siquiera tiene esa fundamentación teológica. Diciendo, igual Dalis, es lo mismo. O sea, si cuando fueron, viene Dios, Dalis, serás... si fueron flexibles con el trasplante de órganos que prolonga sí. vidas, los trasplantes de órganos prolongan vidas. Digo, por eso, para eso existen los trasplantes de órganos. ¿Por qué motivo no, en esta situación? Una para un bebé, ¿no? Ellos mismos, yo lo que digo es cómo esa sangre es mala para un adulto y no para un bebé. Es una estupidez, una reverenda estupidez. Decir algo, que afecta incluso... Ellos tratan de
cumplir sus creencias dentro de la ley. Entonces pasa, como la ley no los ampara a ellos. A ver, con los es niños, mentira lo que decís. Absolutamente si, mentira, Dalí. Si ellos pudieran... Porque ellos no fueron a las Malvinas contra la ley y fueron presos. Por eso no hacían la conscripción y no cantaban el himno y fueron presos. Por eso es mentira que hacen esto. Lo hacen de caprichosos pelotudos. ¿Sabes cuál es la diferencia? No tiene nada que ver, Dalí. Más allá que iba contra la ley a no ir a las Malvinas. Es mentira eso, Dalí. No es... Más allá de eso. Iban presos, por eso iban contra la ley. No hacían la conscripción, iban presos. Pero la justicia no le da ni siquiera esa opción. Los doctores no tienen esa opción, ni siquiera que vayan a la cárcel. ¿Qué tiene que ver eso? Que, sí, que yo agarro a mi bebé y me lo llevo. Que ese niño no tiene alternativa. Dalí, no justifique lo injustificable. Tiene que recibir la transfusión de sangre porque lo deciden los doctores. Esta misma gente que era capaz de impresa. No los testigos que va a pasar. Lo deciden los doctores y la ley. Por supuesto, pero si vos le das a elegir... Si la sangre es mala para adulto, es mala para bebé. Claro. Si ellos admiten que sea mala, ellos admiten que sea buena para bebé y mala... Ellos no admiten... Yo te voy a decir lo que piensan ellos. Lo toleran, pero la justificación pero no si es que quieren cumplir con la ley. Ellos no van a aceptar tampoco pero, para los a ver, niños. Pero no estamos discutiendo eso. Lo que estamos diciendo es que ellos que admiten que se ponga sangre, se transfunda sangre en un bebé, no lo admiten en los grandes. La sangre es la misma. Son unos mentirosos. Son unos caprichosos religiosos. Puede ser. Ahora, después tienen derecho a hacer todo lo que más quieren. Pero yo te digo cómo piensan. Y tienen muchas contradicciones porque las creencias, las religiones tienen contradicciones. Solo que ninguna te dice que no puedes. Pero esto es una contradicción que le va a costar la vida al hijo de Pablo. Al hijo de Jorge. Ahora, ¿me permite? Le va a costar la vida a Pablo. Doctor D'Alessandro, ¿me permitís hacer una pregunta ya jurídica, yo como médico a un jurista? Yo vuelvo a esto que dicen que es la directiva anticipada, que se hizo antes de la ley, inclusive la ley nueva, tanto la del derecho del paciente como la ley de muerte digna, da directivas anticipadas siempre cuando sean casos irreversibles, casos, medidas extraordinarias y que no ayuden a una eutanasia, ya sea pasiva o activa. Pero quiero hacer una pregunta concreta. Estas dos personas que figuran acá al dorso, junto con el notario, que además debería, si es un testamento, deberían figurar los testigos que firmaron. No es un testamento y está certificado y está legalizado. No está certificado y legalizado, pero necesita dos testigos. Ahora, esta persona que la nombra Pablo... Una tal Micaela Maldonado. La nombra Pablo como que ella era la responsable, la primer responsable, porque nombra a dos. ¿Por qué hoy no está figurando está esta mujer? Mujer, no, mujer? ¿No se localizó? Mujer, ¿no se localizó? No sé. La mujer, una persona de la... Pero la mujer... A ver... Micaela? Es muy importante lo que te estoy diciendo. No, porque vos sos el médico más leguleyo que conozco en el mundo. No, esto no tiene... No podemos buscar defectos formales porque está la mujer que dice que no quiere que lo transfunda y es la representante legal hoy. Esto es del pasado. Pero ¿de qué? De hecho... Pero discúlpame, es representante legal de hecho, discúlpame. Pero sí, en estas circunstancias... Te ponen escribano y te ponen testigo. En estas circunstancias es la mujer la que tiene que resolverlo. A ver, Jorge, ¿qué querés decir? Yo estoy en tiempo, yo les agradezco inmensamente que hayan estado conmigo, estoy en tiempo de irme, les pido disculpas a todos ustedes, pero bueno, ya estoy cerca de la hora de ir y les agradezco. ¿Vas a visitar a Pablo? Sí, ya. Y nada, acá está planteado, quien tenga que resolver algo que lo resuelva y quien lo tenga que cargar que sobre su conciencia que lo cargue. Yo creo que lo que tenés que pensar, Jorge, primero es creer mucho en que van a hacer las cosas bien y creo que el deseo de todos los que nos están mirando es el mismo. Creo yo que estoy todos creyendo que va a salir bien, estoy creyendo en Pablo, tiene 24 días luchando. Después, bueno, uno puede... ¿Por qué esperar otro milagro más? No, ya lo sé. A ver, apelar un poco a los factores de poder de Argentina que existen, me parece piola, pero también entendé que vivimos en un Estado de Derecho donde hay mecanismos institucionales y donde se combina esto es poder judicial más que poder ejecutivo. Sí, ningún mecanismo judicial, Martín, perdóname. Pero no haces nada. Va, o sea, contra la vida. Pero la burocracia sí va contra la vida. Hay dos cosas. Justicia lenta no es justicia y una ley injusta no es ley. Eso Toti, me quizás nunca te enteres. La burocracia a veces mata Toti, gente. Quizás nunca te enteres si sale un fallo de la Corte Suprema ahora, si no hubo un llamado. Que permite que Pablo se muera, yo no voy a respetar esa ley porque me parece que es una ley injusta. ¿Pero qué querés que haga? Debemos revelar...
Nos tenemos que revelar. Pero vayamos. Se quiere revelar. No, Jorge, pero yo trato de pensar. No. Vos lo ves acá fríamente, pero el hijo no, que se está muriendo no. Es el de Jorge, no. Es Pablo el que es un ejemplo, Jorge, que trata de hacer las cosas bien y que se le pone en trabas. Que no se respete. Yo también. Es una ley paranoica, una ley que no tiene sentido. Porque una ley que atenta contra el derecho a la vida. Es inconstitucional. No es ley. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la ley? Lo dice el doctor. Hay que cambiar la ley. ¿Qué pasa si todos los médicos hacen una objeción de conciencia y consideran de que lo están dejando morir? La duda es esa, porque yo quería ir por el otro lado. ¿Qué pasa si no vamos al Poder Judicial? ¿Cómo no hay tiempo? No vamos al Poder Judicial. Sí, dicen, hacemos objeción de conciencia porque consideramos que es necesaria la transfusión y estamos haciendo una eutanasia pasiva. En el establecimiento donde está internado Pablo. Por objeción de conciencia. No hay un debate de médicos, de decir, sí, bueno, lo hago yo y me importa tres pitos todo. Han hecho lo imposible en la Basterrica para resolver la situación. Es más, trajeron a la única empresa en el país que trata de regenerar la sangre sobre la base de la propia sangre. Han hecho todo lo que han podido, pero no es posible hacerlo ni sirve hacerlo porque no funciona la bomba en este caso con una persona. Necesita la transfusión. No hay simplemente la transfusión. A ver, Jorge, se tiene que ir. Un último pedido a quien sea. Mira, yo te digo, hay mecanismos institucionales, vos pedirle a la presidenta, a quien sea. Esperemos que salga todo bien. Yo sé que este programa se ve y que viven pendientes de los medios en la justicia y también en la política. Sí. Lo que corresponda, si querés a esa cámara, como un último artilugio, a ver si la presión mediática a veces genera milagros terrenales. Esto no es ningún pedido, es una cuestión, yo lo hago por Pablo como cualquier amigo. Es una cuestión, qué sé yo, humana, fundamental. Hay una persona que se está muriendo en pleno centro de Buenos Aires. Quieren ser un país del tercer mundo, queremos ser un país, no sé, de dónde quieren ser. Y bueno, va a estar todo bien, pero si Pablo muere, a donde sea que vayan a entrar, van a entrar con los zapatos embarrados, porque no fueron capaces de resolver un problema en su propio país. No fueron, y creo que lo están mirando de todos lados. No sé a quién le corresponde, yo es lo que pienso. Y ojalá me vayan a preguntar al velorio de Pablo lo que yo pienso. Pero hoy si cuando pensás las tres patas, justicia, religión y médicos, ¿dónde pones el foco más? ¿A quién le pedís más? Decís, ¿quién puede dar vuelta más rápido esta situación? ¿Con quién estás más enojado frente a la no resolución? Con quien estoy agradecido es con los médicos, que le salvaron dos veces de una forma increíble la vida a Pablo. Ellos tienen la mano atada, yo nunca voy a dejar de agradecerles a ellos lo que han hecho. Cuando escuchás la postura como la de Trevisono, que dice, un médico podría hacerlo y no tendría problema, ¿no? No dije que no tendría problema, Jorge, ¿nunca pudiste decir a ese médico o pedirle desesperadamente, transfúndalo, doctor? No, nunca lo hice. ¿No? Nunca lo hice porque esto está pasando a partir de ahora, aparte les tengo mucho respeto a lo que tienen. Yo todo lo mío es con la justicia. Los testigos no se van a bajar de su manera, los médicos están atados, lo están diciendo, lo están reconociendo, le dicen todos ustedes. Hay alguien que hoy a mediodía tiene que decir, bueno, yo asumo la responsabilidad que se transfunde a Pablo. Alguien. Póngale poder ejecutivo, legislativo, judicial, barra de fútbol, lo que sea. Alguien hoy lo tiene que transfundir. Y si hay alguien que sabe que lo puede hacer y no lo hace, él va a cargar, como los testigos de Jehová, obviamente, con la muerte de Pablo en su conciencia, como lo van a cargar los testigos de Jehová. Mejor que cada uno gracias, de su credo. Gracias, te pido mil disculpas. No, por favor. Esperemos tener gracias, no, por favor, nos vemos en un momento. Gracias, Que salga todo bien. A ver. Después gracias, vamos a hablar enseguida con, quédense, con Rosa, que perdió un familiar testigo de Jehová porque no le hicieron la transfusión de sangre. O sea, un testimonio conmovedor enseguida acá en Desayuno Americano. Hacen lo de Poncio Pilato, es decir, esperan que la justicia resuelva. Si vos no atendés la emergencia, entras en facilitar abandono al paciente y eutanasia. ¿Le garantiza la vida a Pablo con una transfusión? Bueno, no, lo mejoro con una transfusión. Cuando ¿pero usted lo garantiza? Pero yo no puedo. Garantícelo, doctor. No, me parece... Bueno, entonces no hablemos pavada. Los testigos Jehová no tienen en cuenta que la transfusión de sangre puede ser algo que salva vidas, más que complicarla. Hablamos pavada de que esto no, otro, que el juez hace lo que la ley dice. Un juez se atrevería a mandar preso a un médico que le ponga sangre a una persona que está moribunda. Al no estar haciéndole la transfusión, estamos ayudando a que se muera. ¿Qué es morir dignamente? Morís. Es decir, dignamente respecto de que no toquen tus elementos identitarios que alteren de algún modo lo que vos considerás que es bueno para vos. Es decir, si rozan eso, rozan tu dignidad. Mientras tanto, el tiempo pasa y los riesgos son mayores para su salud. Primer ¿qué riesgos corren? De morirse. Cuando una doctrina te dice que vos no puedes aceptar una transfusión y te niega un derecho fundamental, que es el derecho a la vida,
Yo lo considero una secta destructiva, como está catalogado en un montón de países, por las prácticas peligrosas que tienen, como dejar morir adeptos. Toda la vida él ha sido feliz dentro de eso, nunca me interesa polemizar, simplemente en un caso que yo vi en peligro su vida y no siendo de lo que él llama su fe, yo obré de la manera que me indicó mi conciencia. Él eligió, antes de que le ocurra esto, en un caso de emergencia, lo que quería para su vida. A mi hijo y a mis padres, le digo, por favor, cualquier otra alternativa menos sangre. La persona que firma eso ya está captada y manipulada psicológicamente. Tu sano juicio jamás vas a firmar tu propia muerte. Jamás. Yo no estoy de acuerdo con que una vida humana esté sujeta a, ¿cómo es?, a algún designio externo a esa misma vida humana. Sí, pero no nos olvidemos que ya hay miles de muertos por este tema. Me parece Pablo, tocarlo, Pablo, ¿eh? Pablo no es el primer caso. En realidad, él firmó un formulario que se adhería a una reglamentación que si vos no la firmabas, te expulsa. Claro. Quería que le dieran la transfusión y la logré. Yo lo que quería es su vida por sobre todo, después de vida. Son las 10:56 de la mañana, sabemos que la televisión está en todos lados, también en los despachos del poder. Cuando decimos poder, hablamos del poder judicial, también podemos hablar del poder político. Quien tenga que levantar un teléfono, que lo levante, que no tenga miedo, porque realmente acá estamos hablando de un minuto a minuto, donde la situación puede complicarse un poco más. Le quiero preguntar a Dalis, que la semana pasada le tocó un poco ponerse en el lugar de los testigos de Jehová a partir de su historia de vida. Bueno, vos estuviste en la secta de los testigos de Jehová. No es, bueno, ahí es una discusión de que si eso no es... La creencia. Bueno, ya entró, la creencia, bueno. Para mí es una secta. Yo conozco y estuvimos hablando un poco con Jorge también detrás de cámara. Yo siempre lo dije y soy muy clara, no estoy de acuerdo con este requisito, aunque no es obligatorio. Por eso no sos testigo de Jehová. Hay mucho, claro, exactamente, la transfusión de sangre como... Como Cristian, que el piripipí es muy, muy macho, pero no firma. O sea, no, pero no es obligatorio. En este caso, Pablo sí eligió. Estábamos hablando, ya la semana pasada discutimos mucho sobre los testigos de Jehová. Y tenemos tiempo para seguir debatiendo si corresponde o no corresponde, pero creo que en este caso en particular de Pablo, el tiempo es vital. Creo que en este caso ya no se trata de... Ya no hay duda. Testigo de Jehová no permiten la transfusión. El debate es entre la esposa, que dice, no, es testigo de Jehová, él decidió esto, y los padres que dicen, no, por Dios, salvemos la de esta vida. La señora lo único que está haciendo es respetando la decisión de él. Usted muy bien dice, yo respeto su forma de vivir. Uh-huh. ¿Usted también respetaría su forma de morir? Y la prueba es que no. Los papás dicen, más allá de que yo no sé si este documento es válido, lo que me pregunto es, si no lo tenía él y si él hoy no puede hablar, ¿por qué dejar en manos de una religión la vida de una persona? En el momento que sufrió el accidente, ¿tenía este papel consigo o lo acercó su mujer? Si hoy Pablo se despierta, la besa a la señora y le agradecería lo que está haciendo. La esposa que en su momento tuvo un cortocircuito con ustedes, por lo menos en cuanto a los caminos a tomar, ¿fue difícil negociar con alguien tan fanatizado con una postura? No, no negociamos nunca porque yo eso lo hice sin interiorizarlos a ellos. Una persona lesionada como está este chico y en riesgo de vida merece, frente a la cultura occidental y cristiana que nos abarca, la intervención del médico. Los médicos... No. Que corresponde la transfusión, dale, claro, no hay discusión alguna. A lo que voy es que... ¿Por qué el fanatismo? Que... No entendemos. No, a lo que voy es que... ¿Me podés explicar el fanatismo este? A lo que voy es que ahora no se trata, en este momento, no se trata de tratar de cambiar la cabeza a los testigos de Jehová, sino que en este caso la vida está en manos de la justicia. Sí, hay que cambiarle la cabeza a los testigos de Jehová porque están matando gente. Y va a haber nuevos casos. Están matando gente con una ideología ridícula. Por Dios, estamos en el 2012. Lo están dejando morir a Pablo, Dalis. Pero en este caso no se trata de los testigos de Jehová. Ahora está en manos de la justicia. ¿Y quién toma la decisión? Es la justicia. Pero ¿sabes por qué se hay que cambiar la cabeza a los testigos de Jehová, Dalis? Porque después de Pablo, que ojalá se recupere, va a haber muchos casos más, como hubo casos antes, ¿o no, doctor? Sí, no, exactamente. ¿Cuánta gente murió por esto? Y murió mucha gente. Está el caso de Claudio Zampini en Rosario en febrero del año pasado. Pero digo, yo quiero hacer un llamamiento. Con una transfusión se lo puede salvar. Sí. De hecho, pasa eso, clandestinamente. Hay muchos testigos de Jehová. Sí. Yo he recibido muchos twitters de esto, que pese a haber firmado eso,
por medios non santos, han salvado la vida, parientes han logrado salvar la vida en otros institutos donde se le hizo la transfusión sin decir nada.